Sé que soy muy joven aún para comenzar a escribir mis memorias, pero quiero hacerlo ahora, antes de que me arrepienta de no haberlo hecho. Quizá después, cuando quiera hacerlo, no tenga la lucidez suficiente para recordar todo lo que he vivido. Así que aquí iniciamos, donde te platicaré de algunas experiencias que he vivido a lo largo de estos años. Espero que te agraden y te entretengan. Memorias de un reportero. Juan Antonio Mezcua Castillo. Algunas de las experiencias que he vivido con lo sobrenatural. A lo largo de estos años que me he dedicado a la investigación de fantasmas y escuchar historias de terror, he tenido algunas experiencias sobrenaturales o bastante extrañas. Sobre todo, debo hacer mención que desde antes de que me dedicara de lleno a esto, ya había tenido muchas experiencias raras en la casa en la que sigo viviendo hasta hoy en día. Y no es que en la casa en donde vivo haya fallecido alguna persona de manera trágica. Lo que sí ha pasado es que en esta casa se han velado a mis abuelos maternos, y solo eso. También realicé hace muchos años una sesión de Ouija y realicé una sesión espiritista. Todo esto antes de que yo me convirtiera en papá, y a raíz de que mi hija vive en mi casa, evidentemente, he dejado de realizar estas prácticas un poco inusuales o peligrosas, ya que se abren portales al más allá que pueden cerrarse o tal vez no se cierren jamás. La sesión de Ouija que realicé con mi amigo Omar. Omar ha sido mi mejor amigo de toda la vida. Lo conozco desde los 13 años de edad. Hemos tenido pocas peleas, y qué amigos no las tienen. Todos en un momento dado hemos tenido alguna fricción, alguna discusión con algún amigo, pero los amigos verdaderos sabemos dialogar y reconocer cuando hemos cometido errores y sobre todo buscar la manera de limar nuestras asperezas y continuar con nuestra amistad. Así es como hemos logrado mantener esta amistad por tantos años. Resulta que en una ocasión, platicando con él, me dijo que tenía días sin poder dormir bien, que constantemente estaba teniendo pesadillas con una mujer que lucía horrible, pues tenía un rostro casi de calavera, sumamente demacrada, y con un semblante diabólico. Él no tenía la menor idea de por qué estaba soñando con ella, pues todo esto comenzó de la nada. Le pregunté si estaba sugestionado, que si había visto alguna película de horror, y me dijo que no. Me pedí ayuda porque llevaba ya varios días sin poder dormir bien y necesitaba saber qué estaba pasando. Él temía que se tratara de la muerte que se le aparecía en sueños, dándole a entender que pronto vendría por él. Le dije que no tuviera miedo, que habría una forma de saber lo que estaba pasando y que debíamos realizar una sesión de Ouija, por si acaso podíamos de esta manera saber quién era ella y por qué lo estaba molestando. Él, un poco renuente, no quería hacer la sesión de Ouija, pero finalmente aceptó. Le pedí que la hiciéramos en su casa y no quiso. Me dijo que sus papás, que vivían con él, no estarían de acuerdo en jugar con la Ouija, pues ellos son católicos y no están de acuerdo con este tipo de prácticas que condena la Iglesia Católica. Finalmente acordamos en realizarla en mi casa. Recuerdo que era sábado. Estaba yo solo en casa. No recuerdo bien el mes o el día en que realizamos la sesión de Ouija, pero era temporada de lluvias. Serían las 7 de la noche, aproximadamente, pues no quería realizar la sesión de Ouija después de las 12 de la noche, porque es sumamente peligroso. Empezamos a hacer la sesión y le pedí que tuviera paciencia, pues era posible que no pasara nada. Nos sentamos a la mesa, encendí unas velas blancas y la puse a los lados de la tabla Ouija. Empecé a grabar en video la sesión por si acaso algo sobrenatural ocurría. Pasaban los minutos y nada. Mi amigo y yo comenzábamos a desesperarnos, y cuando estábamos a punto de dejarlo, comenzamos a tener comunicación con el más allá. El ser que se manifestó a través de la Ouija dijo llamarse Rosa, que se había quitado la vida por culpa de su madre, y nos pedía que rezáramos por ella. Mi amigo se había espantado mucho
Mi amigo se había espantado mucho al contactar con este espíritu y me pidió que termináramos con la sesión. Pudimos haberle preguntado muchas cosas más, pero Omar comenzó a sentir miedo y el ambiente se había tornado algo tenebroso, bastante siniestro, diría. Comenzó a llover con mucha intensidad y comenzaron a escucharse con mayor intensidad los truenos. Parecía una auténtica película de terror. Cuando quisimos terminar la sesión de Ouija, Rosa no quería. Se tornó agresiva, diciendo que le estábamos molestando y no entendíamos por qué. Le insistí en que termináramos la sesión y entonces comenzó a brincar la mesa en donde estaba la Ouija. Eso me dio mucho miedo, porque nunca había experimentado algo así. La mesa brincaba, como si alguien quisiera voltearla, pero no tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Le prometimos que volveríamos a hacer contacto con ella, y solo así nos dejó terminar la sesión de Ouija. Sabía del peligro que existía al no cerrar bien una sesión de Ouija, así que aguantamos, por así decirlo, hasta que cerramos la sesión. Esa noche mi amigo estaba muy asustado. Me dijo que le quería hacer más preguntas, pero que por temor no pudo. Le faltó preguntarle lo más importante: ¿por qué lo estaba molestando? Esa noche, Omar se fue a su casa y tenía mucho miedo. Sentía que en el automóvil iba Rosa con él y que estaba sumamente molesta. Cuando Omar llegó a su casa, descubrió que se había ido la luz y no tuvo mayor remedio que encender una vela para no dormir a oscuras. Se acostó a dormir y se durmió a los pocos minutos de estar en su cama. Se despertó en la madrugada y cuando abrió los ojos, observó que había una mujer a la entrada de su habitación. Pensó que se trataba de su hermana, pero al observar bien, notó que era Rosa. Él lo único que hizo fue cerrar los ojos y taparse la cara con su colcha. Tenía mucho miedo. Comenzó a rezar con gran fervor y curiosamente, en ese instante, regresó la luz y ella había desaparecido. Aún faltaba para amanecer y él se quedó con la luz encendida toda la madrugada, sin dormir hasta que fue vencido por el cansancio. Hubo un receso en la vida de Omar. Rosa dejó de aparecerse en sus sueños y él llevó una vida tranquila, pero esto duró poco tiempo. Después volvió Rosa, pero ya no en sueños, sino despierto. Esto motivó para que Omar y yo hiciéramos una sesión espiritista nuevamente en mi casa. En esa ocasión, Omar estaba aún más nervioso y estaba renuente en hacer la sesión espiritista. Al final, lo convencí para realizarlo. Debo comentar que la atmósfera era distinta. No había lluvia, y quizá esto influyó mucho para que la comunicación con Rosa tardara aún más que aquella primera vez. Durante esa sesión espiritista utilizamos nuevamente la Ouija, solo como un medio de contacto con ella, y tuvimos éxito. Rosa se manifestó solo una vez moviéndonos una silla que teníamos a un lado. Solo eso fue lo que pasó esa noche. No hubo más contacto con ella y finalmente lo dejamos por la paz. No hubo necesidad de hacer algo más, simplemente no le pedimos, sino le ordenamos a Rosa que dejara de molestar a Omar y así fue. Omar, haciendo memoria, recordó que unos días antes de que tuviera esta experiencia, había visitado un cementerio para hacer unas fotografías y que accidentalmente había pisado una tumba. Él no quiso regresar a ver el nombre de la tumba, no quiso involucrarse más y dejó hasta aquí su experiencia. Tal vez, si él hubiera regresado a este cementerio, hubiera iniciado de nuevo su encuentro con lo sobrenatural. Una historia corta de terror. Recuerdo que estaba solo en mi casa. Mi mujer se había ido con su madre y se había llevado a mi hija. Cuando me quedo solo en casa, me ocupo de hacer diferentes cosas porque honestamente no me gusta estar solo en ella. En esa ocasión estaba escribiendo en la computadora. Y no era tan tarde, serían apenas las 4 de la tarde más o menos. Era un día soleado y bonito. Mi mente estaba ocupada, pensando en otras cosas.
Para nada estaba sugestionado con el tema de los fantasmas. Estaba en el comedor, escribiendo, y a mi lado tenía un vaso con refresco, ya que disfruto mucho estar bebiendo o comiendo botanas mientras escribo alguna historia. En ese momento me dio un poco de hambre, y me levanté de la silla en la que estaba y me dirigí hacia la cocina para comer una pieza de pan. Mientras yo comía ese rico pan, sentado en una silla de la cocina, recargado sobre la barra de la misma, observé que el vaso de refresco, el cual estaba ya vacío, salió disparado, como si alguien hubiera dado un golpe a ese vaso, y salió volando. El vaso cayó al piso y se hizo añicos. En el momento me dio mucho miedo, pues me tomó por sorpresa. Después de pasado el susto, me levanté y recogí los vidrios rotos. No sé quién pudo ser o qué fue lo que realmente pasó, pero estoy seguro que ese vaso no lo dejé mal colocado o que pudiera caerse de la nada. La verdad fue algo que para mí fue una manifestación sobrenatural. Y así como esta, tengo otras que pronto te estaré contando.